Vamos a continuar, dice. El adelanto electoral en Cataluña deja a Sánchez sin presupuestos generales y le aboca a unas generales anticipadas. Señor Trejo, ¿cree usted que puede haber un adelanto a las elecciones si no hay presupuestos? A ver, si no hay presupuesto y siguiendo la doctrina de Sánchez, aunque cada día que se levanta cambia de idea, debería de convocar elecciones generales, porque de eso acusaba al presidente Rajoy cuando este prorrogaba los presupuestos. Este puestos a aguantar es capaz de aguantar un año hasta que tengan que negociar los siguientes, pero yo creo que se le va a hacer imposible poder aguantar, y creo que vamos a ver una convocatoria de elecciones a la vuelta de 2 o 3 meses. Y digo que la vamos a ver porque tenemos 2 procesos electorales que son muy interesantes. Son muy interesantes porque habrá en algún momento que el Partido Socialista o sanchista tenga que optar en un caso o bien por los herederos de ETA o bien por los que apacentaron a los herederos de ETA cuando los herederos de ETA mataban en el País Vasco, o el caso que se nos puede dar, por ejemplo, en Cataluña, ¿no? Es decir, que haya una conformación de gobierno en la cual el Partido Socialista apoye a Esquerra Republicana o pueda apoyar a Junts, con lo que en Madrid él tendría un ataque de cuernos el que no entrara dentro del gobierno de la Generalidad en Cataluña, ¿no? Entonces, yo creo que los días le vienen mal, de hecho, en las imágenes que estamos viendo aquí del presidente día a día, pues se le va notando la cara, y sobre todo se le va notando en las discusiones que hace últimamente, ¿no? Porque el otro día en el Senado se negó a responder 5 preguntas y ayer en el Congreso, en la sesión de control, estuvo cual animal herido, ¿no? Arremetiendo ahí a ver por dónde te doy, porque es que no sé cómo defenderme, ¿no? Señor Dalmau, ¿va a haber adelanto electoral? Y todo depende de lo que pase el 12 de mayo en Cataluña, de esa combinación de partidos que sea mejor casi imposible, porque además tenemos Cataluña, Vascongadas, elecciones europeas. Se puede juntar todo. Bueno, y además aquí es que sale perdedor en todas, porque es que ¿a quién va a apoyar? ¿Al PNV o a los de Bildu? ¿A quién va a apoyar Esquerra Republicana, a los de Junts? Y evidentemente las europeas las pierde. O sea, esto está claro, sale perdedor en todas. Pero el problema es que ojalá hubiera elecciones mañana. El gobierno dimite Sánchez, dimite, traidor Sánchez, dimite. Pero el problema no es ese, el problema es a la deriva que nos lleva a los españoles. Y a mí el gobierno no me preocupa, no me preocupa el Partido Socialista. Pero unos presupuestos prorrogados, como es el caso en este momento, lo que nos lleva directamente, sí puede gobernar con esos unos presupuestos prorrogados. Ya veríamos a ver los fondos de europeos lo que dicen, ¿eh? Porque están en estudio en Europa. Cuestión fundamental. Ojo que esto del dinero es muy preocupante. Pero con estos presupuestos prorrogados, ¿a dónde nos lleva? A la congelación de las diferentes partidas de todos los ministerios, con lo cual nos lleva a la congelación directa de todas las partidas, de toda la cuestión pública que tenemos en este momento. Ojo, hay un tema muy importante, el déficit presupuestario que puede haber en este momento, sí puede haber ese déficit, pero es que Europa, como tengamos ese déficit con unos presupuestos prorrogados y en este momento todas las partidas congeladas, Europa cuando vea esto, lo que nos va a congelar son los fondos europeos. Entonces, el mismo gobierno se está ahorcando con su propia soga. ¿Por qué? Por tener de socios a unos golpistas como son Esquerra Republicana y Junts, y tener a otro golpista como el señor Puigdemont, y a otros golpistas como son los del Partido Nacionalista Vasco y los de Bildu Etarras. Con esto quiero decir que el problema en sí mismo es gravísimo, porque esto es una, aparte de ser un problema gravísimo, es una vergüenza pública. Y el problema de unos presupuestos prorrogados está en que no sabemos cuánto tiempo van a estar.